Ayer salió una encuesta de las que hacen cada semana una empresa estadounidense de los presidentes, primeros ministros del mundo, y estamos bien, también para informar a la gente, porque esta encuesta pues refleja cómo estamos en el concierto de las naciones, cómo nos califican. Y es una encuesta telefónica que nos castiga, porque si fuese en domicilios, estamos mucho más arriba. Pero no le hace, siendo telefónica, traemos 62% de aceptación contra 34 en contra. O sea, como 28 puntos arriba. Nada más para tener una idea, cuando ganamos obtuvimos 53%, 52% de los votos, como 31 millones. Si ahora esto se tradujera en votos, que no es así, eso solamente, esas cuentas solamente las empresas encuestadoras que hacen trabajos a modo, que cucharean, ¿no? Podrían hacerlo, pero si hablamos de 62% y si tenemos 85 millones de ciudadanos, quiere decir que traeríamos como 50 millones de apoyos. Y en la elección obtuvimos 31 millones. O sea, vamos bien, vamos muy bien. Bien y de buenas. ¿Por qué no lees quiénes están en la encuesta? Porque ahí hay también gobernantes que sí son ídolos de los conservadores de México, que no les va muy bien, que digamos. Muy bien. Pues esta es como ya se explicó, la Morning Consult es la empresa que hace esta encuesta cada semana, y en esta semana el top continúa siendo Narendra Modi, el primer ministro de la India, con 78% de aprobación y un 17% de rechazo. Alain Berset de Suiza, que es quien ha venido subiendo en las preferencias o en la aprobación de los ciudadanos, tiene un 62% a favor, favorable, y un 30% de rechazo. Con el mismo porcentaje, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene el 62%, lo mantuvo, la semana pasada también tenía este porcentaje, y bueno, tiene un 34% de desaprobación y está en tercer lugar. Y luego Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, tiene el 55% de aprobación y un 38% de desaprobación. Asimismo, Anthony Albanese, el mandatario australiano, tiene un 53% de aprobación y un 35% de desaprobación. Estos son los primeros cinco mandatarios que tienen, digamos, más arriba del 50% de aprobación de sus ciudadanos. Por abajo del 50% está la mandataria de Italia, Giorgia Meloni, con el 49% de aprobación, Pedro Sánchez de España, con el 42% de aprobación y el 53% de desaprobación. Joe Biden, de Estados Unidos, tiene un 40% de aprobación de los ciudadanos estadounidenses frente al 53% de rechazo. Le sigue Alexander De Croo, de Bélgica, con 39% de aprobación y un 45% de rechazo. Leo Varadkar, de Irlanda, tiene un 37% de aprobación y un 54% de rechazo. Justin Trudeau, de Canadá, pues tiene el 36% de aprobación de los ciudadanos y un 55% de rechazo. Y bueno, pues el mandatario de Suecia,
Ulf Kristersson tiene 35% a favor de los ciudadanos y un 53% de rechazo. Rishi Sunak de Reino Unido o Inglaterra tiene el 30% de aprobación y un 58% de rechazo. Y cerraría con Olaf Scholz de Alemania, que tiene un 29% de aprobación frente a un 65% de desaprobación. Y pues el resto, Holanda, Polonia, Austria, Japón, Noruega, Francia, Sudáfrica y la República Checa, pues tienen por abajo del 29% de aprobación. Gracias. Vamos bien, eso es nada más para la gente. Y hay que seguir adelante, hay que seguir transformando a México.